El primer episodio de la séptima temporada de The Walking Dead recibió muchas críticas debido a su contenido gráfico, que para mucha gente fue perturbador. Fue tanto así que una productora de la serie tuvo que responder a las críticas diciendo que tuvieron que remover algunas escenas que aún no se habían grabado al ver las críticas sobre la violencia de la muerte de Glenn y Abraham. Este episodio se estrenó en octubre y para este momento probablemente hayan estado grabando el capítulo número 14 de la temporada 7, así que al referirse a esto quiere decir que no grabaron escenas más gráficas en el final de temporada que originalmente sí estaban planeadas. Y de hecho no solo hicieron esto, sino que también censuraron el contenido que ya tenían grabado, como es el capítulo número 8 con la muerte de Joey. El actor confirmó que grabaron una escena más violenta para su muerte, donde la sangre salía por todos lados, pero al final nunca usaron esta toma, lo cual es un poco absurdo porque estamos hablando del mismo episodio donde Spencer es destripado por Negan, pero bueno. El punto es que al tratarse de una serie de televisión que se estrena por cable, hay cosas que no se pueden mostrar. Pero ¿saben qué historia sí puede mostrar estas cosas? Pues el cómic. Todo el mundo sabe que la muerte de Glenn es una adaptación página por página del cómic, y este no es el único momento violento que tiene esta historia. A lo largo de las temporadas, la serie ha tenido que cambiar o no añadir algunos momentos que serían demasiado gráficos para ser emitidos por televisión, así que en este video les vengo a mostrar 4 momentos que la serie nunca adaptó del cómic porque este era demasiado violento para la audiencia. La guerra de los susurradores es algo mucho mejor en el cómic que en la serie. Por desgracia, a pesar de que Angela Kang sabe cómo llevar una historia, las limitaciones en el presupuesto hicieron que no se adapten momentos que fueron emocionantes en el material original, como es por ejemplo la pelea entre Negan y Beta. Sin embargo, hay un momento pequeño que sí se pudo adaptar y hasta ahora no entiendo por qué no lo hicieron, que fue la muerte de Gabriel. Resulta que al inicio de la guerra, Gabriel tuvo una misión muy clara: ir a una torre de agua cerca al borde y avisar cuando vea caminantes acercándose al territorio de las comunidades. El problema es que cuando llegó la horda, él entró en pánico y en vez de avisar a la milicia de Dwight que serán atacados, trató de bajar la torre lo más rápido que pudo, se tropezó, se rompió el pie quedando colgado de este lugar mientras se acercaban los caminantes. Beta se dio cuenta de esto y destripa a Gabriel con su cuchillo mientras este gritaba por ayuda. Los caminantes se dieron un banquete con este personaje dejando solo los huesos. Es cierto que este personaje es muy diferente en la serie, ya que el Gabriel del cómic es más un cobarde que nunca evolucionó más allá de la temporada 5. Mientras que el Gabriel de la serie de televisión sí que es un buen personaje, así que por esto no estoy diciendo que tengas que matar a Gabriel en la serie de televisión, pero con el casting tan grande que maneja la serie en la temporada 11 te puedes dar la libertad de adaptar este momento a algún otro personaje, como por ejemplo, no sé, Alden, Luke, personajes sobran en The Walking Dead. Incluso podría ser adaptado en un extra que apareció por 2 episodios, no hay ningún problema con eso. La única explicación que tengo a por qué este momento nunca fue adaptado es porque quizás ya había sido adaptado en el capítulo número 7 de la temporada 8, cuando Rick encuentra a un miembro de Alexandria en una posición similar a la de Gabriel del cómic. Pero no es ni de cerca algo tan gráfico como lo que se vio en la historia original, así que en la temporada 8 solo vemos 3 caminantes, ya está, mientras que en el cómic podemos ver cómo los caminantes lo devoran dejando solo huesos, como dije, así que bueno. Por desgracia nunca se adaptó y es el único puesto de este top que me hace preguntarme por qué no lo hicieron cuando no es más gráfico de lo que ya ha mostrado The Walking Dead antes. Y ahora sí empezamos con momentos no solo gráficos, sino que también son perturbadores. En la historia original, Herschel tiene muchos más hijos que su contraparte de la serie. Shaun, quien murió mordido y fue colocado en el granero. Arnold, quien murió mordido por Shaun cuando los caminantes escaparon de este lugar. Lacey, quien también murió devorada por estos caminantes. Maggie, quien es la única que sigue con vida. Billy, quien murió en la batalla de la prisión. Y finalmente 2 gemelas, Rachel y Susie, de quienes vamos a hablar en este número. Al igual que en la serie de televisión, cuando Rick y su grupo llega a la prisión, se encuentra con algunos presos que estaban aquí desde el inicio. Uno de ellos se llama Thomas y dice que está preso por fraude fiscal, pero no era su culpa. Maggie encuentra un lugar de peluquería en la prisión y las gemelas quieren ir a cortarse el pelo.
Es aquí donde estos personajes desaparecen y Herschel empieza a buscarlas, y al final lo único que descubre es a sus hijas decapitadas. Llega Maggie y ambos personajes empiezan a llorar juntos, y si esto no es suficientemente perturbador, las cabezas comienzan a moverse porque están zombificadas. Es aquí cuando Glenn llega y remata a lo que queda de las gemelas. Andrea se encontraba lavando ropa cuando de repente Thomas aparece detrás de ella y empieza a atacarla con un cuchillo. Logra cortarle parte de la oreja, pero Andrea sale corriendo hacia el patio de la prisión donde se encuentran todos. Rick se da cuenta de que fue él quien mató a las gemelas, así que lo golpea tantas veces que termina haciéndose daño en la mano. Este personaje dice que el castigo por lo que hizo Thomas es la muerte, así que lo van a colgar mañana. Durante la noche, Patricia se acerca a la celda de Thomas con la intención de ayudarlo a escapar porque cree que él está enfermo y necesita ayuda, pero Thomas comienza a atacarla por algún motivo. Patricia logra escaparse de él y Maggie aparece por detrás para disparar al asesino muchas veces, diciendo que ahora se siente mucho mejor. El cuerpo de este personaje es lanzado a los caminantes y así es como termina esta historia. Es evidente por qué esto nunca se adaptó. Ver algo así es demasiado gore para la serie de televisión. El tema con el cómic es que antes de la introducción de Alexandria, Kirkman no tenía miedo en colocar escenas como estas, y de hecho el resto de números de este video suceden antes de que el grupo llegue a la comunidad. Entonces, ¿por qué Kirkman cambió de Walking Dead? No lo sé, pero es evidente que cuando el cómic estaba en sus primeros momentos, mostrarlo como una historia sin remordimientos era un beneficio para que la gente lo empiece a leer. Por cierto, para la fecha de elaboración de este video sí que existe una versión a color de la muerte de estos personajes, pero no lo he colocado porque si lo hago lo más probable es que YouTube me censure, así que si quieren verlo a color pueden buscar el cómic número 15 y 16 de The Walking Dead Deluxe, que es la versión coloreada del cómic original. Y para bien o para mal, el siguiente número no tiene aún una versión a color. Volviendo a las cosas perturbadoras, la batalla en la prisión es una de ellas. En la serie, este momento se recuerda por la muerte de Herschel, y sí, es verdad, fue horrible, y también pasó en el cómic, solo que en vez de Herschel fue Tyrese, pero este no fue el momento más gráfico de esta batalla. Ese título le corresponde a la muerte de Lori. En el cómic, el grupo del gobernador gana este conflicto, de hecho, la mayoría de habitantes de la prisión terminan muriendo. Durante el cómic número 48, donde toma lugar el evento de este número, 6 personajes del grupo de Rick mueren, y es por esto que la portada de este cómic tiene 6 tumbas. Resulta que Rick, Carl y Lori, quien está cargando a Judith, corren tratando de escapar de la prisión luego de que el gobernador haya entrado con el tanque derribando las rejas. Una enfermera de Woodbury, que ahora vive en la prisión, quien se llama Alice, dispara contra el grupo del gobernador para tratar de cubrir la retirada de los Grimes. Ella es disparada en la rodilla y luego rematada por el mismo gobernador, quien le ordena a su francotiradora disparar contra la familia que estaba huyendo. Esta bala impacta en la espalda de Lori y ella cae al suelo aplastando a Judith en el proceso, dejándonos con este panel. Carl está corriendo, así que no se da cuenta de lo que está pasando, pero Rick sí y lo mira con ojos de terror. Lo único que este personaje le puede decir a su hijo es que siga corriendo y que no mire hacia atrás, que van a lograr escapar de la prisión y evitar a los caminantes hasta llegar a un lugar seguro. La francotiradora se dio cuenta de lo que acaba de hacer y como represalia mata al gobernador y lanza su cadáver contra los caminantes. Cuando Rick y su hijo logran escapar, Carl pregunta sobre dónde están su mamá y Judith, a lo cual Rick responde diciendo que ellas no lo lograron. Este final es evidentemente mucho peor para los protagonistas que lo que pasó en la serie, y a pesar de que me gustó la muerte de Lori en esta historia, creo que en el cómic se encargaron de dar un mejor momento mucho más impactante que su versión de la serie. Sin embargo, creo que ambas muertes están bien hechas y el gran beneficio de la muerte de Lori es que no te lo esperas. Como ocurre en el capítulo número 4 de la temporada 3, no te esperas que un capítulo como ese muera la esposa del protagonista. Y es evidente por qué no se adaptó esta escena y ni siquiera lo voy a decir porque el sistema de subtítulos automáticos de YouTube me censuraría el video. Michonne tortura al gobernador. Con solo esas 4 palabras ya es suficiente para que nunca veamos esta escena en la serie.
En la temporada 11, los Reapers quieren sacar la información a Daryl ahogándolo con agua. Oh, eso es muy tierno a comparación de esta escena. En el cómic, en la primera aparición del gobernador, este personaje le corta la mano a Rick. Sí, de la nada le corta la mano al protagonista. Michonne salta a atacarlo y le arranca una oreja de un mordisco. El gobernador ordena atar a Michonne para vengarse de lo que acaba de hacer y abusa de ella muchas veces mientras se encuentra presa en esta comunidad. Así que cuando Michonne finalmente es liberada por Rick, ella en vez de huir decide cobrar su venganza. Irrumpe en la casa del gobernador y empiezan a luchar por la katana. Ella logra vencerlo y lo noquea. El gobernador despierta desnudo y atado como él lo hizo con Michonne. Resulta que este personaje le clavó el amiguito a una tabla mientras estaba inconsciente. Ella empieza a mostrar las herramientas que usará para su venganza. Primero pinzas, luego un martillo, que ya fue usado como digo para clavar el amiguito, un soplete, una cuchara y finalmente un taladro eléctrico. Michonne empieza perforando su hombro con el taladro y luego le arranca las uñas de la mano derecha con las pinzas. Prepara el soplete y dice que esa mano ahora ya no sirve, así que le corta el brazo derecho con su katana. Y como Michonne quiere que esto no termine, usa el soplete para cauterizar la herida y evitar que muera por hemorragia. El gobernador se desmaya de nuevo y cuando recupera la conciencia se da cuenta que Michonne le estaba sacando la cuchara de un lugar donde nunca debió entrar en primer lugar. Ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Y acto seguido le saca el ojo con esta misma cuchara sucia llena de bacterias. Los guardias de Woodbury tocan la puerta porque se dieron cuenta que el grupo de Rick escapó, así que Michonne termina cortando al amiguito que estaba clavado en la tabla y huyendo de este lugar. Esto es muy diferente a la pelea que tuvieron estos dos personajes en la serie de televisión y solo tengo que decir, ¿por qué Kirkman? ¿Era necesario colocar esta escena? A ver, a mí me gusta la violencia en los cómics cuando está justificada y es con una dosis suficiente. Pero creo que aquí se le pasó la mano y debería buscar un psicólogo. Aunque bueno, para ser honesto, no voy a quejarme porque el gobernador se lo merecía, ya que era un personaje mucho peor que en la serie. Como digo, abusó de Michonne varias veces y lo hizo por diversión. Pero bueno, esta es la escena más violenta del cómic y tiene todo el sentido del mundo que nunca se haya adaptado a la serie de televisión, porque es simplemente demasiado gráfica para la serie. Así que nada gente, espero que les haya gustado este video. Si así por favor no olviden dejar un me gusta, ya saben que eso me ayudaría muchísimo. Y pueden comentarme si me olvidé alguna escena del cómic que haya sido demasiado violenta para ser adaptada en la serie de televisión. Déjenme los comentarios y lo responderé si es que hay alguna escena que me olvidé. Muchas gracias a los miembros del canal quienes hacen este video posible y en especial a Así es José, quien propuso esta idea para el video mensual de miembros. Recuerden que si quieren participar en estas dinámicas donde escojo una propuesta de miembros del canal al mes, pueden convertirse en miembros dándole al botón unirse que se encuentra al lado del botón de suscripción a un módico precio de 3 soles y de esa manera pueden participar. Como siempre les digo, no olviden suscribirse al canal para ver videos de Walking Dead en español. Aquí Chico Black, que tengan un buen día. Adiós.